lugar, ya me atraparon. Mira. Mira el río. Espérame, los voy a... A ver, ponte bien aquí. Ya, ponte. A ver, Donny, volteen, sonrían. Hola. Ander, Ander, mira, mi ojo se me cae. Para que lo veamos en la tele. Qué hermoso lugar. Una cosa hermosa. Un mirador bien bonito, todo rústico. En un ratito bajaremos al río. Ahora vamos a ir a comer, pero vamos a la parte de arriba. Estamos en el rincón de la trucha. Estamos en una cabañita. Aquí hay unos chivitos. Aquí hay otro chivito atrás de mí. Hola, Ander. ¿Cómo estás? Hola. Bien. ¿Te gusta el río? ¿Te gusta aquí? ¿Eh? Ven. ¿Te gusta el río? ¿Está bonito? ¿Eh? Sí. ¿Vas a comer algo? ¿O no? Ya nos trajeron nuestra entrada. Esta salsita se ve que está perrona. Aunque luego me duele el estómago. ¿Qué es eso? Como chile habanero. ¿Y esta? De chile seco. Esta es la trucha al chimichurri. Chimichurri. ¿Por qué se llama chimichurri? Pues se llama esa salsa. Y esta está rellena de camarón. Por 40 pesos más te la rellenan. Y obviamente aceptó. Aquí todos estamos comiendo muy bien. ¿Está rico? ¿Qué pica? No, me pica. Ah. Oye, mami. No son perritos, estos se alocan. Aquí es la menos. Toma una foto con las cabras. Para que te quede, te acuerdes. Ahí voltea, voltea. Cabras. Es que mi celular anda como lento. Ander, mira. Luego es porque tiene la memoria. Ander, sonríe. Ay, qué bonita sonrisa. Ya se van. Ah, son, no, estos sí están enormes. Se utilizan para reproducir. Estas son las que se utilizan para crear, pues, a los demás. Sí, para ir. Continuar con el proceso. Sí, así es. Las hembras son por lo regular más grandes y son las que tienen la franja roja. No sé si ah, sí, ver. Sí, sí. Mira. Y los machos son más pequeños. Incuba. Lo que hacen es ayudarle a las chicas a desovar y van poniendo sus huevitos. Este está vacío, pero ahora están los más pequeñitos. Empiezan a desovar por septiembre, octubre, y de ahí en marzo, ahorita ya es como el último desove de la temporada. Y ya salen del huevito, el huevito se queda aquí como medio mes, más o menos. Y ya de ahí comienzan a salir los alevines. Estos son los llamados alevines, que son los pechitos más pequeños. Después de ese tiempo, el alevín se comienza a alimentar del propio huevito hasta que el huevito se desprende de él
y comienzan a alimentarlo con el alimento de las tortugas ya promovido. Ya una vez que están un poquito más grandes, se pasan a los estanques de allá que llegan. Ay, ¡qué bonito! Cuidado con el agua. No está mal. ¿Qué hago? ¿No hay otro cruce, no? No, mejor regrésate. Ahorita venimos. Aquí es donde estaban las truchas, pero ahora nos están dando un recorrido aquí por el río. Nada más que cargando ande está difícil. Estamos caminando. Ah, sumiendo la piedra. Ya estamos aquí en el medio del río. Y Ander está aventando piedras. Avienta una. Una chiquita. A ver, te ayudo. Ándale. Una, dos, tres. Eso. Anet, ¿está fría? Dos, tres. Está mojando. Te mojaste. Y ya después de la caminata, Anet se puso a descansar. No me cansé. ¡No! ¿Te gustó, Ander? ¿Te gustó? ¿Está bonito? Ya dile adiós a las chivas.